sección 198 ordinaria se va a poder aprobar por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 194 está a disposición de ustedes para que puedan revisarla. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un mensaje de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de ley que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al servicio de tesorería su cobro en los casos que indica. En segundo lugar, un oficio también de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley al que acabo de referirme. Eso es todo, presidente. Suma. Suma. Gracias, estimado señor secretario. Entonces, bueno, yo había decidido en la tabla de hoy día colocar las mociones parlamentarias que hice en relación con las facilidades de pago y la condonación de deuda por concepto de derechos de aseo municipales, porque ya lo habíamos visto en sesiones anteriores y lo habíamos dejado pendiente. Entendemos que el Ejecutivo ingresó este proyecto, también un proyecto similar, vamos a tener que revisarlo y ver cómo podemos ahí refundir. Sí, ambos, así es que podríamos, en honor para ser respetuosos también de los muchísimos parlamentarios, algunos que no están incluso hoy día, que han presentado con mucha antelación estos proyectos, pidamos a la sala que se refundan. Sí, que una observación nomás, presidenta, ¿sí? Que en este caso no solo se requiere el acuerdo de la sala, sino que también del Ejecutivo. O sea, la sala da su sentimiento, después la Secretaría envía un oficio al Ejecutivo pidiéndole a su vez que acceda a refundir su proyecto con las mociones. Perfecto. Hagamos la solicitud. Y eso automáticamente constituye el patrocinio del Ejecutivo. Bueno, después, como son... Es que se refunde, ¿no? El del Ejecutivo y todos los proyectos que son... ¿De qué texto adoptan, en definitiva? ¿Y la suma urgencia se pierde entonces? Buena pregunta. No se debería perder. Yo lo voy a conversar con el Ejecutivo, porque, mira, yo creo que hay una cosa que uno tiene que ser súper respetuoso también. Aquí hay, como insisto, hay parlamentarios que llevan hace mucho rato que presentaron estos proyectos. Ya, entonces habíamos decidido tratarlos ahora y por lo tanto me parece que en la buena onda que tiene que haber en este tiempo, yo no creo de verdad que el Ejecutivo tenga problemas en que veamos todo su conjunto, si probablemente puede predominar el texto del Ejecutivo, ahí lo veremos, pero que hagamos también un reconocimiento a los muchos parlamentarios que hicieron un trabajo juicioso y que hoy día presentaron sus proyectos. Además, diputado Morales, ¿usted quiere...? Estando de acuerdo en el sentido de la propuesta que usted está señalando, lo que me preocupa es que, como son proyectos diferentes en el fondo, porque los proyectos que están presentados por moción parlamentaria van a la deuda. Este no va a la deuda, va solamente a las multas y de los intereses. Y a eso le da su urgencia al Ejecutivo. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo va a querer patrocinar o algo a donde vaya la deuda completa a ser tratada. Sí, son distintos. Pero son complementarios. Sí, 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 está bien. El juicio más completo es el del Ejecutivo porque además involucra a tesorería en el tema del cobro. Sí, pero solamente multa y intereses, secretario. Y los parlamentarios están con la deuda que tiene el usuario en su globalidad. Pero está incluido en el artículo primero, a los convenios de pago la deuda, en el proyecto del Ejecutivo está considerado. Yo creo que no. Yo tengo entendido que solamente es multa e interés. Diputada Marcela Hernando. Solamente que se agilice y que no por llegar a un acuerdo y el Ejecutivo nos diga que no, vamos a quedar atrasados. Eso es el fondo. Presidenta, ¿se adopta entonces el acuerdo de solicitar la sala? Solicitemos la refundir y si no es posible y si no hay un acuerdo con el Ejecutivo porque él tiene que dar su venia, los tratamos de manera separada, pero nos dedicamos a eso en este último mes. ¿Les parece? Acordado. Diputada Hernández. Presidenta,
los más antiguos de las mociones, hay uno del año 2016 y hay otro del año 2018 que apuntan a entregarle facultades para condonar, que a mí me parece que son una entrega de facultades en forma permanente a los consejos municipales y a los alcaldes. Entonces, en ese contexto, yo no sé si el proyecto del Ejecutivo es similar. Para mí me parece que habría que tratar de respetar esta iniciativa que, si ustedes ven, la del 2016 partió con Claudio Arriagada y algunos de nosotros que habíamos sido alcaldes. Y es una moción que es bien sentida por parte de los municipios en términos de tener esa facultad en forma permanente, no solo incidental. Sí, estamos entendiendo lo mismo, diputada Hernando, pero no se preocupe porque vamos a hacer el esfuerzo de si podemos incluir, si el Ejecutivo dice que no y que quiere solamente ver el tema de multas e intereses, los podemos tratar en forma paralela porque básicamente van a ser las mismas temáticas, entonces los podemos tratar en forma paralela y los sacamos rápido ambos, ¿les parece? Perfecto, entonces tomamos ese acuerdo. Es que hoy día podemos votar en general igual. La idea de legislar creo que no cambia, ¿eh? Es claro. Otorgar facultad a los municipios, o si quieren esperar, no hay problema. Pero ¿presidenta? Ya, espérenme un poquito. Diputada Hernando y después el diputado Trisotti. Hay un representante del Ejecutivo. ¿Podemos votar la idea de legislar, si quieren, por separado de todos y cada uno, y pedir a la sala que se refundan? No, se vota la idea de legislar de uno solo. La idea de legislar tiene que ser solo común a todos los proyectos, si no, no se puede. Mejor esperar que se refundan todos y ahí votar la idea de legislar. Bueno, sí, podemos empezar la votación. Sí, igual podemos tener invitado hoy día, pero ya que la otra sesión lo tengamos... La otra sesión lo tengamos resuelto. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. Iba en el mismo sentido de lo que estaban conversando ahí en la sala. A mí me gustaría, y sobre la base de que se va a solicitar a la sala poder refundir estos proyectos, y considerando que tiene suma urgencia, y un poco para operativizar los plazos que claramente son bastante breves, a mí me gustaría, antes de votar la idea de legislar, tener la opción de, por último, escuchar al Ejecutivo y escuchar quizás a lo menos a los dos presidentes de las asociaciones de municipios, para quizás no adelantarlos. Quizás me siento votando en general algo que no tengo totalmente comprendido. Me gustaría saber cuáles son las diferencias, si podemos seguir con ambos proyectos en conjunto. Por lo tanto, lo que yo llamo quizás no acelerarnos, esperar la resolución de la sala y tener quizás la próxima semana también para poder invitar al Ejecutivo, invitar a las asociaciones y por último ahí dentro de la propia próxima sesión poder votarlo en general, pero con todos los antecedentes sobre la mesa y considerando, como lo ha hecho siempre esta comisión, por lo menos al Ejecutivo y a las asociaciones de municipios. Gracias, presidenta. Sí, perfecto, respecto del tema de las votaciones, yo creo que lo vamos a aplazar para la próxima semana para tener claridad. Yo voy a aprovechar de revisar, ¿no es cierto?, a ver si hay similitudes o no y tener claridad para la próxima semana. Lo que sí, diputado Trisotti, nosotros ya escuchamos a las asociaciones, a las distintas asociaciones de municipalidades. Recuerden que nosotros empezamos a ver este proyecto y los invitamos a ambos. De hecho, yo me había olvidado y había pedido invitar a las asociaciones en esta sesión, pero efectivamente ellos ya habían venido. Entonces, hoy día tenemos otro invitado, que es el jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Huechuraba, don Sergio Miroshnik, no sé si estoy pronunciando bien, que vive la experiencia de tener que recaudar cotidianamente estas deudas y nos va a explicar un poco cómo lo vivencian ellos y qué mirada tienen desde esa área. Pero no se preocupe que vamos a recoger, entonces a no votar hoy día, vamos a votar sí o sí la próxima semana. Y yo voy a aprovechar de conversar con el Ejecutivo, vamos a revisar con don Juan Carlos en detalle los proyectos y les vamos a tratar de la semana vía WhatsApp explicarles en detalle en qué estamos. ¿Presidenta? Diputado, perdón, señor secretario. Muy breve, ¿qué te parece si se invita además desde ya al Ejecutivo para la próxima sesión por este proyecto? Por supuesto, por ya. Supuesto.
Diputado Saldívar. Perdón, como este es un tema ligado directamente con el financiamiento municipal, hay un actor que no puede quedar fuera de la discusión, que es la Subdere. También se escuchó, presidente, también se escuchó a la Subdere, a varios que es titular de la Subdere sobre este proyecto. Sí, sí, lo que pasa es que usted no nos acordamos porque como hemos ido tomando y algunos los hemos ido dejando de lado, entonces no, por eso, por esa razón se nos embolina un poco la perdiz, como digo yo. Así es, pero ya los escuchamos, entonces la verdad de las cosas es que yo los invito a que vamos a hacer nosotros un orden interno, nos vamos a comunicar con cada uno de los parlamentarios vía el grupo de WhatsApp que tenemos, y la idea es que la próxima semana votemos. Yo voy a conversar con el Ejecutivo para ver si es posible refundirlos todos, y si no, ellos no aceptan tratar el tema de la condonación de las deudas, los tratamos en forma separada pero paralela. ¿Les parece? Perfecto. Estamos entonces. Vamos a darle la palabra hoy día, porque la verdad es que respecto a los proyectos que teníamos en tabla, a don agradecerle primero la presencia a don Sergio Miroshnik Baltra, el abogado jefe de la Dirección Regional Norte de la Corporación de Asistencia Judicial, a quien hemos invitado hoy día para que nos pueda dar su visión respecto de este tema. Don Sergio. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, diputadas. Buenas tardes, don Sergio. Bienvenido y quisiéramos escucharlo. Gracias por la invitación. Bien, el tema que ustedes están tratando es un tema no menor desde el punto de vista netamente económico, estamos hablando, y social. En el sentido que nosotros, como Corporación de Asistencia Judicial, facultados por ley, por supuesto, y por convenios con cada uno de los municipios a través de todo el país, tomamos la asesoría judicial de toda la gente que tiene problemas de pagos, atrasados, de morosidades por justamente los derechos de aseo, y asumimos su representación en los tribunales. Estamos hablando, por ejemplo, acá en Huechuraba, tenemos un promedio de manejando durante todo el año un promedio de 60 causas en tribunales, un promedio. Si eso lo multiplicamos, no es que sea al año, en promedio, para que quede claro, y si eso lo multiplicamos por la cantidad de municipios que hay, algunos menores, otros mayores, yo calculo, estimo que se tramitan en tribunales alrededor, anualmente, por lo que duran más o menos los procedimientos, sobre 10.000 juicios relacionados con el tema de las prescripciones de la acción para el cobro de derechos de aseo que tienen las municipalidades. Y son juicios que van desde el punto de vista monetario, el monto van desde 100.000 pesos hasta 3 millones, 4 millones de pesos, dependiendo la morosidad que tenga la gente y los años que han dejado estar. ¿Cómo se llega a esto? Se llega porque la gente, y lo dice por ahí uno de los proyectos, no, efectivamente no desconoce el tema de la basura, o sea, ellos piensan que pasa el camión, se lleva la basura y se soluciona el problema desde el punto de aseo y sanitario. Y no saben que esto está sujeto a un cobro, porque hay una ordenanza, yo tengo acá la ordenanza del año 95, viene 17 de noviembre del año 1995, por lo menos en lo que es la Municipalidad de Huechuraba, que establece el pago de estos derechos, y eso va en relación al avalúo de cada una de las propiedades. Por ejemplo, acá en Huechuraba tenemos propiedades que van desde lo que se llaman los sectores acomodados del barrio alto, sector oriente de la ciudad, que es toda la zona de Pedro Fontova, hasta gente de bastante menos recursos en el resto de las poblaciones. Y cuando de repente la gente reacciona a esto, porque pueden pasar años, como les digo, por eso se juntan millones de repente en la deuda, primero porque las municipalidades no pueden condonar, por ley no están autorizadas ni están facultadas, lo más que pueden hacer en algún momento es rebajar parte de los intereses, pero ni siquiera de los reajustes. Y ocurre que en algún momento la gente va a vender el inmueble, porque se cambió, porque se murieron los papás, hizo la fusión efectiva, etcétera, etcétera. Y ahí se encuentran con que los bancos empiezan a pedir todos los papelitos, y dentro de eso
el pago de los aseos municipales y se encuentran con que no lo tienen y comienzan a recurrir. Tampoco conocen, por ejemplo, y eso es bueno que ustedes lo tengan en mente, que a lo menos la Municipalidad de Huechuraba ya desde hace algún tiempo ha instaurado un sistema en que se le comunica a todos los vecinos que aquellos que se inscriban hasta marzo del año en curso van a pasar por un proceso social económico que va a verificar las condiciones socioeconómicas, valga la redundancia, para determinar si eximen del pago por ese año o si eximen por un 100%, un 50%, un 70%. Y fíjense que yo tengo acá en mis manos lo que decretó la alcaldía el día 5 de abril del año 21, porque el plazo es marzo, porque sale la resolución después, que es un decreto exento, en este caso el 01921 de 2021, que exime justamente lo que les decía, el pago de un 50 y un 100% de los derechos de aseo por el año 21, o sea, es un año, a los contribuyentes que se individualiza a continuación de acuerdo a la Ley de Renta Municipal y Ordenanza Municipal número 7, de fecha 17 de noviembre del 95, la que mencioné antes, sobre cobro de derechos de aseo y sus modificaciones. Y fíjense ustedes que la nómina de la gente que se inscribió y que salió en la resolución en este decreto exento es de 3.250 personas la que postularon a este beneficio, que no es menor ni mucho menos. Y así funcionó el sistema. Año a año, algunos se inscriben, algunos no, unos por flojera, otros porque no saben, otros por desconocimiento, otros porque no les es accesible el sistema, por lo que sea. 3.200 tenemos este año, y sobre eso nosotros igual seguimos tramitando una cantidad importante en tribunales, así como todas las corporaciones a través de todo el país. Y yo creo que resultaría interesante a lo mejor sacar, no sé si en forma permanente, no sé si por alguna cantidad de años, mientras el país recupera su economía interna, etcétera, etcétera, una ley que definitivamente sancionara el hecho de que los municipios tienen la facultad de condonar el 100% del capital, interés y reajuste. Sería una manera importante de beneficiar a la gente de escasos recursos. Habría que determinar a qué llamamos escasos recursos y cuál es el marco regulatorio de esto. Y, por otro lado, de desatochar bastante el trabajo en tribunales. Más que en las corporaciones, porque las corporaciones en nuestro trabajo estamos hechos para eso, contamos con los alumnos para que tramiten este tipo de causas, pero sobre todo en los tribunales. O sea, imagínense lo que es el ingreso a tribunales año a año de alrededor, qué sé yo, de 10.000, 11.000 causas solamente por este concepto. Así es que si se logra, en buena hora y bienvenido sea. Y de hecho, para lo que necesiten, cuentan con nuestra colaboración y con la mía personalmente. ¿Alguna duda, consulta, señoras, señores diputados? Gracias, don Sergio. Consultarle, ¿cuánto más o menos se demoran en tramitar una causa como esta en la corporación? ¿Cuántos meses, un año, meses? Sí, hablemos de tiempos normales, no lo que hemos vivido hasta ahora. En tiempos normales esto se demora, se puede demorar desde 3 meses hasta, de repente puede ser 7, 8 meses. ¿De qué va a depender eso? Porque esto se tramita en juicios ordinarios que, dependiendo del monto que uno esté reclamando, cuya prescripción se reclama, puede ser de mínima cuantía, menor cuantía, mayor cuantía, y tienen los 3 procedimientos distintos. Entonces, el de mínima es mucho más concentrado, es cortito, en 3 meses puede estar listo. Siempre, además, que la municipalidad se allane, porque también ahí tenemos otro tema que nos encontramos de repente, que dependiendo de los abogados que nos toquen de contrapartes, existe diferentes teorías de cuándo es la prescripción, si es de 3 años, de 5 años, porque se entienden que no son los derechos municipales, sino que están relacionados con la ley de tributaria, de acuerdo al código tributario. Entonces ellos reclaman que la prescripción tiene que transcurrir un lapso de 5 años, no de 3. Y ahora nos hemos empezado a encontrar, a partir, diría yo, del año pasado, con pandemia y sin pandemia, pero esto se siguió tramitando, con que hay abogados de las municipalidades que, de acuerdo a cómo se lo establece la ley, y quisiera haber escuchado en algún momento que fue por instrucciones de la Contraloría General de la República que empezó a apurar el que se regularizara esta situación, y es que contrademandan a la gente. Me explico.
yo demando la prescripción hasta el año, en este caso 2018, que serían los 3 años para adelante que no se pueden cobrar, o sea, incluir en la prescripción. Y la municipalidad me lo acepta, se allana el juicio para que termine rápido, pero me contrademanda por los 3 años que se deben. Cuando si yo no hubiera movido el sistema, a lo mejor la municipalidad no, menor, no se habría activado. Y nos estamos encontrando con que la gente que está pidiendo que le rebajen, le condonen, le eliminen, llámenlo como ustedes quieran, se ven afectos a que le, efectivamente le ganamos el juicio a la municipalidad, se prescriben todos esos años, no deben pagar todo eso, pero se encuentran que de un día para otro, capaz hasta que los van a embargar porque están debiendo los 3 años que siguen para adelante. Y eso comenzó a ocurrir ahora último. Y quiero entender, haber escuchado, no recuerdo dónde, que esto, todo esto se estaba activando por efecto de la Contraloría General de la República. Perfecto. Entonces, disculpe, pero yo para poder entender, la única causal no es que exista condonación de deuda ni de multa, sino que la única causal a la cual ustedes aluden es a la prescripción. Prescripción del tiempo para ejercer la acción de cobro. Ah, perfecto. Quisiera ofrecer la palabra si algún diputado o diputada quisiera hacer alguna consulta. No. Fue bastante claro, don Sergio. Le agradecemos mucho su opinión. Así es que no sé si tenemos ahí algún representante del Ejecutivo. Pero solo oyente, me dicen. Ah, sí, solo oyente, ya, perfecto. Entonces, colegas, yo creo que el acuerdo al cual llegamos es ese. Yo voy a hablar con el Ejecutivo para ver si podemos llegar a una solución. Me voy a contactar con ustedes rápidamente para poder informarles cómo me va. Y la próxima semana estaríamos votando en general el o los proyectos. Y le damos curso rápidamente a lo que estamos viendo. Ofrezco la palabra si es que alguien quiere hacer alguna consulta. Diputado Rocafull. Presidenta, en términos prácticos, yo estoy totalmente de acuerdo en que se deberían fusionar. Hay 2 o 4 iniciativas que son desde hace bastante tiempo. Sin embargo, el fusionar significa juntar las propuestas, tanto del Ejecutivo como las nuestras, perdón, como las de los diputados mocionantes. Y yo creo que habría un desacuerdo por parte del Ejecutivo y de hecho va a declarar inadmisible algunas propuestas nuestras. Pero si el Ejecutivo no accede, las podemos tratar en forma paralela, porque son del mismo tema, entonces ya hemos citado, digamos, a las asociaciones, a las subdere, y la verdad es que podemos igual tramitarlas rápido, independiente, digamos, de que se traten de manera distinta. Lo ideal es que hagamos una sola cosa, pero si no, las tratamos de forma paralela. Señor secretario. Respecto a la duda con Luis de Cajul, no hay inconveniente en refundirlas, porque de todas maneras, el texto que se apruebe podría recoger, digamos, algunas de las ideas contenidas en las mociones, vía indicaciones parlamentarias o del Ejecutivo, si son claro, sobre materias de iniciativa exclusiva. Bien, estimado colega, agradeciéndole. Don Sergio, usted estaba levantando la mano. Sí, me permite, señora presidenta, un aporte, un granito de arena. El proyecto de ley, yo he mirado como abogado y dentro del contexto socioeconómico del ciudadano con los que trabajamos, yo les pediría que en lo posible fuera lo más expedito en el sentido de cómo se producirían ya sean las condonaciones, las exenciones, las rebajas. Porque si no, y yo estuve mirando un poco los proyectos de ley que se presentaron en algún momento, los 4 que pude revisar, y nos encontramos de repente con que se nos complica desde el punto de vista de la explicación al ciudadano, en el sentido que ellos no entienden al final qué se va a hacer, porque cuando se habla de que vamos a condonar un 50%, pero se abre una llave por un lado, si la persona tiene 20 años, pero se abre otro lado para allá, pero si resulta que tiene tantos años de acá, pero si tiene una enfermedad, pero si no tiene esto, pero si tiene lo otro. Entonces, al final, no solo explicarle a la gente, porque la gente lo único que quiere es no pagar nada, porque no quiere quedar debiendo nada. Sobre todo si están haciendo una posición efectiva y tiene que estar todo eso pagado para que se pueda inscribir a nombre del heredero.
Entonces, nosotros empezar a explicarle a esta gente, bueno, pero es que usted está en este tramo, pero si le aplicamos este otro, se me cambia este otro tramo, y si no, yo le aplico esto y tengo que sacarlo para este otro tramo. La verdad que se complica mucho la tramitación de la explicación a la gente. Por eso yo les pido que en lo posible lo hagan lo más expedito y simple. Don Sergio, para nosotros sería muy positivo si usted, ya que ha estado leyendo los proyectos de ley, pudiese enviarnos una pequeña minuta de las sugerencias que usted hace desde la perspectiva de que usted vive en la práctica todos los días este problema. Si a usted le parece que hay algún texto o algo que se pueda mejorar, aceptamos encantados sus sugerencias, nos las puede hacer llegar a través del correo o a través del abogado nuestro. Y por supuesto la vamos a tomar en consideración para efectos de las indicaciones y de mejorar el proyecto. Así que feliz de poder recibir su sugerencia, don Sergio. Cómo no, muchas gracias, a vuestra disposición. Gracias a usted. Entonces, estimado colega, estaríamos listos. Quiero contarles que el proyecto que habíamos empezado a ver también, que era el proyecto de la diputada Karin Luc respecto al financiamiento, del uso del financiamiento del CERVEL para promover la participación femenina, fue resuelto por el Ejecutivo a través de un decreto ley. Por lo tanto, la propia autora me pidió desestimar seguir con la tramitación de ese proyecto porque ya vía decreto estaría resuelto. Así que lo sacamos de la tabla por esa razón. Estimado colega, habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. We'll be right back.